Hoy te enseño a llegar a la ubicación del Wagmao y cómo derrotarlo o los elementos que más me han ayudado a mí para vencerlo. Te enseño el camino y un poquito de la batalla. Y sobre todo, la primera campana, que es más importante que el boss en general. Así que, vamos a ello. Comenzaremos el camino desde el altar de las serpientes, dándonos una vueltita y yendo por este templo para saltar por detrás de él. El camino no tiene ninguna pérdida. Lo que te recomiendo es que pases de los enemigos al menos la segunda vez que vayas a pelear contra el boss, o la vez definitiva, ya que te consumirán recursos y no nos interesa eso. Después de pasar la zona esta de los bambús, ya tendremos ahí el boss. Hay muchos esqueletos que se levantan, pasa de ellos, total no van a llegar hasta la zona del boss. Y al cruzar esta rendija entre las piedras, aquí se ubica el Wagmao. La batalla en sí no es complicada si somos un poco agresivos con nuestro rival. Lo que sí que tenemos que tener claro es que nos va a envenenar, así que es bueno que llevemos el antimiasma. Esta medicina la podemos fabricar en cualquiera de los altares y nos sirve para quitarnos el efecto del veneno, de esta forma no nos va a bajar la vida. Nos curamos normalmente y utilizamos sobre todo la pose de machete, que a mi parecer es de las más rotas del juego y nos beneficia mucho, ya que podemos correr y cargarla mientras nos movemos si tenemos la habilidad desbloqueada, que es una de las primeras. Así que esto es mi técnica para vencer a este boss. Utilizar también el paralizar, que funciona muy bien, y intentar que no se envenene demasiado, ya que es muy pesado, os vomita encima y hace cosas muy feas. Os dejo con el resto de la batalla, espero que tengáis suerte y os vemos ahora al final del vídeo, que hay un detalle muy curioso. Como recompensa por nuestra ardua batalla, conseguiremos el espíritu de Wagmao, que nos permitirá invocarlo y invocar un par de serpientes para que vayan envenenando a nuestro enemigo o enemigos. Y al final de este sendero, ahí por unas escaleras, se ubica la primera campana de las tres que hay en esta zona para desbloquear la zona oculta donde se encuentra la primera reliquia del juego, un poderoso artefacto que nos evitará el daño ígneo. Y que va muy bien contra ciertos jefes en los que de verdad se vuelve un artilugio totalmente roto. Nos vemos muy pronto, os dejo esos enlaces en la descripción, en el primer comentario y en la etiqueta de arriba. Un saludo y hasta la próxima.